Hola, buen momento para todos y bienvenidos a la cuarta edición de Unos y Ceros Podcast. Me acompaña mi amigo, mi sobrino, Javi. Yo soy Raymond. Se arrancamos así, Río. Hola, Javi, bienvenido. ¿Cómo le va, tío? ¿Cómo andas, Raymond? Muy bien, acá estamos, muy contentos, con ganas de un programa nuevo. Noche de viernes para nosotros, sí. Noche de viernes para nosotros y algún otro momento para ustedes que nos están escuchando. Muy bien, tenemos un programita, hoy vamos a hablar de almacenamiento, vamos a hablar de la evolución de los sistemas de almacenamiento informático. ¿Tenemos un programita lleno, se puede decir? Ya que vamos a hablar de almacenamiento. Tenemos el disco lleno de data. De información. sobre la cuestión. Vamos a empezar nomás leyendo las noticias, Javi. Tuya, la primera. Arranco yo con una acerca de las impresoras 3D, que en algún momento fueron auge. No sé si siguen siendo auge ahora, pero bueno. La titulé Imprimime un permiso. Mirá, los ciudadanos, sí, los ciudadanos de Nueva York que quieran comprarse una impresora 3D capaz de imprimir un arma o los cartuchos de un arma o siquiera una bala van a ser sometidos a un test psicológico similar a los utilizados para cuando te vas a comprar un arma de fuego. Además le van a hacer una especie de verificación de antecedentes. A ver, ¿qué se busca con esto? A mí me parece que está perfecto, que no existan armas fantasmas o irrastreables dando vuelta en la calle. Eso es un problemón. Siempre terminamos en el debate, bueno, siempre están los yanquis metidos y siempre terminamos en el debate de el estado de vigilancia, ¿viste, Javi? Arrancamos con un comunista, sí. Y lo nombré a Sadovsky, que era más comunista que el otro, que ese directamente se negó a unirse, sí, al partido. Bueno, damos la impresión de que estamos de un lado del... Es solo una impresión. Pero es una impresión en 3D. No, bueno, hay estados de vigilancia que son absolutamente invasivos, pero en esto a mí me parece bien que se busque que no exista un arma fantasma dando vuelta por ahí para matar a alguien. O sea, esto ni bien encontré la noticia me acordé de... ¿Viste la película Cloverfield Paradox de la trilogía? No las vi a las de Cloverfield, las tengo pendientes. Bueno, mirá, a mí yo soy fan de la ciencia ficción. En la tercera, en la nave donde están ellos, una especie de estación orbital, tienen una impresora 3D que imprime comida y otra que imprimen armas. Y se arma todo un quilombo con la que imprimen armas. Esto queda dentro del debate de las armas en general, ¿no? Sí, totalmente. O sea, un arma es un arma como sea, impresa en 3D o hecha en metal en una fábrica. Así que supongo que no está mal que se regule. O sea, opino que no está mal que se regule la tenencia de armas en general. Entonces, no está mal que se regule esto también, porque el tema de las impresiones 3D es que vos podés hacer prácticamente lo que puedas imaginar. Si podés diseñarlo en 3D, la máquina te lo hace. Entonces, la tecnología se puede decir que es una herramienta, no quiero decir un arma, pero es una herramienta de doble filo, sí, totalmente. Sí, la ciencia en sí, pero la tecnología es más tangible, digamos. Pero puede haber descubrimientos científicos que se pueden usar para el mal, acordate de la bomba atómica. Pero por eso digo, la ciencia como tal es un poco más imparcial. Bueno, te voy a contar una, Javi. Sí, sí. Snapdragon X Elite, así es el procesador de PC que quiere destronar a Intel, AMD y Apple. Para ello han estrenado su nueva arquitectura de CPU Qualcomm Orion, diseñada a partir de la adquisición de Nubia y dejando atrás el uso de núcleos cortes de ARM. La arquitectura de CPU seguirá utilizando instrucciones ARM, pero ya no estará basada en los núcleos diseñados por la propia ARM, permitiéndole diferenciarse de la competencia y controlar todo el diseño de la arquitectura y núcleos. Bueno, el Snapdragon X Elite promete hasta el doble de rendimiento de CPU, cifra que va acompañada también de un aumento de rendimiento de la parte gráfica integrada con la nueva GPU Adreno, que multiplica por 2 la potencia y añade soporte para pantallas de alta resolución. Muy presente también la inteligencia artificial con una NPU Hexagon
con el motor Qualcomm Artificial Intelligence Engine, capaz de procesar 75 TOPS en total, de los cuales 45 TOPS son de la NPU, lo que supone 4,5 veces más potencia que la competencia, o sea que el Ryzen más potente. Los Ryzen 7 usan inteligencia artificial, las líneas 7000 para arriba usan inteligencia artificial. Bueno, va a incluir conectividad Wi-Fi 7, USB 4, 5G, memoria LPDDR5 y una arquitectura de 4 nanómetros. 5 veces aproximadamente la potencia del procesador más potente. A mediados de 2024 van a lanzar el primero. Bien, bien. Vas a tener 12 núcleos de hasta 3.8 repartidos en 3 bloques de 4 núcleos. Hasta 4.3 GHz boost en 1 y 2 núcleos. 64 bits, por supuesto. Bueno, instrucciones ARM, por supuesto. Como dije antes, memoria LPDDR5, 8 canales, hasta 64 GB de RAM. Un bus de datos de 16 bits. Hasta 4.6 teraflops. Promete en gráficas Adreno, ¿no? DirectX 12, 4K60, H264, H265... Hoy vamos a hablar de almacenamiento. Este va a tener un NVMe PCI Express 4.0. Bien, bien. Voy yo con mi segunda y última noticia. Una noticia triste. Hace poquito, estamos en Argentina. Acá en Argentina estamos en un momento político indeseable. Estamos con las votaciones a flor de piel y bueno, hay muchos problemas económicos, un dólar, un peso totalmente desestabilizado, un dólar que no para de subir y encima a los gamers, Steam nos da una noticia bastante triste, se notificó a través de vías oficiales de Steam que a partir del 20 de noviembre Steam dolariza la tienda. Parece que Newell dijo la verdad, Argentina, ya me tenés los quinotos por el piso con tus problemas económicos. Así que nada, no dijo nada de eso, pero sí va a doler el bolsillo. Nunca saben cuánto cobrarte un jueguito, perdón, Javi. Depende también el desarrollo. Yo creo que Steam les sugiere un precio después el desarrollador. Más de $60 parece que no puede valer. Okay. Listo. Bueno, esa fue mi última noticia. Una triste noticia. Bueno, mi segunda noticia se llama Nvidia también. ¿Te acordás que Nvidia quiso comprar ARM? Sí, una vez. Sí. Y fracasaron. Bueno, sin embargo, ellos ya hicieron, tienen SoCs con arquitectura ARM, tienen modelos para supercomputadoras como Grace, también lanzaron chips para teléfonos y consolas portátiles. Bueno. Sin embargo, en el año 2025 están apuntando a lanzar también ellos, o sea, sumarse a lo que es Intel, AMD y Qualcomm como fabricante de procesadores para PCs con Windows, ¿sí? Se abre el mercado, ¿no? Y fíjate, bueno, está bueno pensar que para 2025, que falta un montón, vamos a tener cinco gigantes haciéndonos... 5 opciones. Pero además, bueno, sí, son 3 o 4 opciones, ¿no? Porque hablemos de 86-64, tenés 2 que son Intel y AMD. Qualcomm con Nvidia haciendo... Bueno, ya dijimos que Qualcomm tiene su arquitectura, pero está basada en ARM, usa instrucciones ARM. Y Nvidia con ARM tradicional. Son 3 opciones. Bueno, alentador para el mercado. Quisiera ver los juegos, ¿no? Esta noticia no me habla de especificaciones técnicas porque, bueno, Qualcomm ya prácticamente lo debe estar probando y lo va a lanzar el año que viene. Si dice dentro de 6 meses, dentro de 7 meses, mediados de 2024, es porque ya lo tienen andando. Sí, ya lo deben tener fabricado y funcionando, obviamente. Haciendo pruebas. Ya le están probando el Robocop, por ejemplo. Bueno, tenés más noticias, Javi. No, no. Tampoco. Vamos. No, entonces tenemos que empezar con el tema del día de la fecha. El tema del día de la fecha que habíamos dicho que era dispositivos de la evolución de los dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, bueno, Javi, ¿me contás un poquito? Arranquemos por lo más tradicional antes de la era digital y llévame un poquito por ese camino, por favor. Arrancamos por la edad de piedra, cuando se grababan imágenes en la roca. No,
Vamos a hacer una pequeña aclaración. Si tenemos que remontarnos al inicio del almacenamiento, o sea, no nos vamos a poner a hablar de, no sé, Charles, ¿cómo es el apellido? Babish, no sé cómo es el apellido, o el otro, Hollerich. Estoy hablando del 1900, entre 1920 y 1820 y 1890, donde se desarrollan las primeras máquinas, y está bien decirles máquinas, que perforaban, que guardaban datos, en cartones. Pero esos, si bien podemos decir que eran dispositivos de almacenamiento, eran rústicos porque eran máquinas. Entonces lo que vamos a hacer hoy nosotros es hablar más de la parte electrónica. Una consulta, Javi. Sí. ¿No estaban antes de eso las pianolas? Con la misma, pues, con la banda. O sea, fíjate vos que el rodillo de una cajita musical es un sistema de almacenamiento, almacena una canción. Bueno, y por eso te digo, las pianolas creo que es, e incluso si te remontás, si te pones a ver, seguramente había alguna cosa también con el mismo sistema de la cinta continua perforada que, dejémoslo en la pianola y sigamos hacia adelante. Sí, a ver, si tenemos que hacer una rememoranza, el primer dispositivo de almacenamiento que nosotros podemos... Las tablas de Moisés. Claro, esto de escribir en las piedras. Incluso nuestro cerebro es el primer dispositivo de almacenamiento que terminamos, que conocemos. O sea, nosotros tenemos una memoria. Pero sí, nosotros vamos a hablar hoy de los dispositivos de almacenamiento más populares, los conocidos por la electrónica. Arrancamos por los disquetes, ¿te parece, Raymond? Por las cintas magnéticas, si te parece. Sí, contame de cintas magnéticas y de su uso y funcionamiento. Arranquemos por las cintas magnéticas. Por allá a mediados de los 70 se empiezan a comercializar, que si mucha gente, si yo digo floppy disk, capaz que conoce, otros los conocerán como con los famosos disquetes. Vos decime si recordás, existían tres medidas, los de 8 pulgadas, después estaban los del medio, que eran los de 5, un cuarto, que eran bastante populares. No alcancé a ver nunca con mis ojos ni a tocar con mis manos uno de 8. De ahí para acá sí. Sí, de 8 yo tampoco. Los conozco por haber estudiado sobre eso. Después los de 5 un cuarto, que eran más populares, que eso sí los llegué a utilizar. Y los de 3 y medio, que eran los que nuestra generación prácticamente llegó a utilizar. Nuestra generación, estábamos hablando de gente que hoy tienen entre 40 y... El icono de guardar, exactamente. Gente que hoy tiene entre 40 y 50 años, entiende lo que estoy hablando con los discos de 3 y medio. Esos eran los más chicos. Tenían una capacidad, así hablando en general, el guardado por cinta magnética, entre un mega y medio, en realidad más o menos aproximadamente, y 2 megas. Ya casi llegando a su extinción, allá a fines de los 90. ¿No eran 1.44 y 2.88 de doble densidad? Eso iba a decir aproximadamente 1.5, 1.5. Entre 1.5, aproximadamente 1.44 y 2 megas. Después, llegando casi al final de la extinción de lo que son los discos floppy, a finales de los 90, subieron la capacidad a casi 3 megas, que eran unos discos de estándar de alta velocidad, unos discos, yo le digo discos, pero son disquetes o magnéticos de alta velocidad o alta capacidad. Creo que se llamaban los high speed. No quiero mentir, capaz que alguien se acuerde y me corrige en los comentarios. Después también hubo, o sea, existieron unos de mayores capacidad, eran más raros, que eran los llamados SIP. No sé si te acordás, Raymond. Sí, me acuerdo, tuve Zipera también de 120 megas, que era decir, wow, mirá, este puede guardar 120 megas en cada uno de estos cosas. Bueno, estos discos SIP, llamados SIP, y después hay uno que llamaban Jazz, estos llegaban, tenían una capacidad máxima de 750 megas. Era un montón que en una cinta magnética puedas almacenar 750 megas. Después, bueno, también, si vamos a hablar de las computadoras Sinclair utilizaban los cassettes que conocemos de música, las Sinclair utilizaban unos cassettes. Sí. He jugado al Pac-Man grabado en un cassette. Exactamente, te iba a decir. Se solían grabar juegos en esos cassettes. La Spectrum, todas esas. Las Spectrum. Bueno, si mal no recuerdo, Windows 95 venía almacenado en disquete. Era uno de los sistemas que venía almacenado en disquete. Eran como... 95 venían 34 disquetes. Mamita, yo te iba a decir 20, claro. Dios, era un montón. Creo que fue el último sistema que se almacenó en disquete, sistemas operativos. Así es. ¿Crees que demos el salto a lo que son los discos duros? Los HDD. Te iba a decir, Javi, en esa época de la Zipera, mi disco rígido tenía 4,3 gigabytes y también era... ¡Ey, este loco tiene un disco de 4 gigas! Era mucho, mucho, porque lo normal era tener uno y hasta dos. Y bueno, yo porque sí, por loco, me conseguía esas cosas y me las instalaba.
Yo no llegué a tener uno de tan poca capacidad. Creo que lo mínimo que tuve fueron 20 gigas, que era la época en la que me hacía loco y reparaba las computadoras de los ciber. El 90% de los discos rígidos eran Seagate acá en Argentina. Eso. Exactamente. Y traían 20 gigas. Cuando tenías uno de 40, era wow, tengo un disco que tiene el doble de capacidad. Pero bueno, si hablamos, ya que estamos hablando de la historia de los dispositivos, tenemos que hablar del primer disco duro. El primer disco duro. ¿Te acordás lo grande que era el primer Es el disco de la duro? foto. El de la Es el de foto, la. la icónica foto. Sí, 1950 creo que era, ¿no? Sí, 56, 56. Si ustedes googlean primer disco duro de la historia, van a ver que están descargando, hay una foto donde se está descargando una especie de caja inmensa que pesaba un Con un clar montón. de un avión. Exactamente, pesaba un montón. Esa caja gigante era un dispositivo de almacenamiento, el primer hard disk, el primer disco duro, y almacenaba solamente 5 megas. Y de uno de esos discos está hecha la aureola que usa Richard Stallman en Exactamente. su personaje de San Ignacio de la iglesia de Emacs. Así que imagínense, hoy muchos de ustedes que están escuchando conocen los tamaños de los dispositivos modernos de almacenamiento. Bueno, imagínense que el primer disco duro que se conoce en la historia era enorme, como una habitación, y almacenaba solamente 5 megabytes. O sea, era una locura. Después, bueno, fueron ¿Y qué costo tenía Javi, sabes? costo, no. ¿Cuánto costó? No, no tengo idea. Ese dato no lo tengo. Ese dato no lo tengo. De 5 megabytes que tenía ese disco, a hoy tenemos discos que tienen 3, 4 teras. O sea, una brutalidad aumentó el almacenamiento. De uso hogareño, De digamos, uso sí. hogareño. Encima, si estamos hablando de eso más adelante, vamos a hablar un poquito de servers, Porque pero eso era 5 megas para una empresa. para una empresa en Nosotros sí. tenemos en nuestras casas discos de 2 y 3 teras. Tenemos RAID de 3 discos de 2 teras. Sí, totalmente. Bueno, después, seguramente si yo menciono la palabra IDE o SATA o SAS, mucha gente que esté escuchando este podcast va a entender de lo que digo, son los formatos de los conectores. Los IDE, dentro de todo, fueron uno de los más populares. Es la interfaz de comunicación con el bus. Exactamente, la interfaz de comunicación del disco. Bueno, SATA, hoy se sigue. IDE ya está descartado. Eran 24 pines, ¿eran IDE? No me acuerdo. 40, 39 va. 39 pines. Eran 40, o sea, decía ahí de 40 pines, pero eran 39. 39 pines, 39 pines, de la interfaz de 39 pines. Después, bueno, tenemos los SATA, muy populares, hoy seguimos utilizando la tecnología SATA. Y bueno, muchos servidores, SAS es la conexión más común en los servers. Pará, te regreso un segundito. En el ámbito corporativo, no era muy común en el ámbito hogareño, tenías SCSI paralelo a IDE. Me olvidé de mencionarlo, estuviste bien ahí. Bueno, además de los formatos de conexión, tenía formatos de tamaño. El disco grande que nosotros conocemos, que tenemos en la mayoría de nuestras computadoras, es el formato 3.5. Después está el más chico, que es el de las notebooks, que es el 2.5. Bueno, y todos estos discos se conocían como discos magnéticos. Magnéticos duros o rígidos y el formato mecánico era rígido, a diferencia del floppy, el floppy que era un cuadradito y Sí, sí, son sí. duros, son de metal. Por eso se llama hard disk, disco duro, claro. Y también es un disco adentro, o sea, ustedes ven un coso cuadrado, pero adentro ahí es más parecido a un tocadiscos que otra cosa. Totalmente. Te iba a decir, ¿te acordás que en el formato IDE tenías que poner esclavo y maestro, configurarlo a mano? Con los jumpers, sí. En esa época también tenías que setear a mano la frecuencia del procesador, todo. Todo manual. Era un despelote armar esos equipos. Después se inventó el módulo regulador de voltaje y san se acabó. Después había unos discos que utilizaban las notebooks, no sé si te acordás, Raymond, los PCMCIA. Sí, las tarjetas PCMCIA. PCMCIA. Eran de todo tipo de expansión, no solamente de almacenamiento, pero está bien, entra en la categoría. El salto que sigue, ¿cuál sería, Raymond, de tecnología? Discos ópticos. No es un salto en sí, tampoco es una tecnología de transición, sino es un nuevo paradigma. Porque nosotros seguíamos hasta hace poco, yo seguía teniendo un disco rígido de los que estábamos hablando recién, y ya no te hace años que no tengo más CD-ROM, por ejemplo. Trabajaron en paralelo. Fue una tecnología paralela, pero no reemplazó, de hecho, no vino a reemplazar para nada a los discos rígidos, sino a los otros más descartables, a los floppy. Es un almacenamiento portátil.
Vos dijiste hace un rato que Windows 95 fue el último en venir en 34, como dije yo, floppies. También fue el primero en venir en un CD-ROM. En un CD-ROM. Fue el último y el primero en utilizar las dos tecnologías. Bueno, las unidades ópticas o los CD-ROM tenían una capacidad de entre 600 y 750 megas. Vos corregime, Raymond, si me equivoco con las cantidades. Correcto. Bueno, tienen, no es que tenían, porque siguen existiendo. Hoy vos podés comprar un CD, podés comprar un DVD. Ahora vamos a hablar de los DVD. Bueno, donde yo laburé la última vez, seguíamos haciendo algunos backups de software, Cifere y algunas cosas del estado. Las hacíamos. El mismo estado te pedía, che, backupeame estos datos en CD. En CD. En CD te lo pedían, una locura, tengo que salir a comprar CDs, pero bueno. No DVD. No, CD. Pensá que cuánto pesa el Cifere, 3 megas. Y te lo hacían grabar, claro, no te iban a pedir en un disquete, te lo iban a pedir en un CD. Que más un disco completo para 3 sí, megas. Sí, para 3 megas, una pavada. Algo que quiero destacar es que el CD ayudó mucho a la industria de los videojuegos. ¿Vos pensás que los videojuegos venían almacenados en chips que tenían capacidades súper limitadas? Cuando sale el CD, que tiene 600, 750 megas de capacidad, vos podías almacenar estructuras 3D en un CD. Y además, le hace pegar un salto enorme en cuanto al sonido, en cuanto a la música, a los videojuegos. Vos venías de grabar... Vos podías hacer lo mismo en cartuchos, lo que pasa es que te costaba muchísima guita. Nintendo se quedó, con su Nintendo 64, se quedó en un tiempo más en la tecnología esa, pero no valía lo mismo el Tetris que el Mario 64. No, y el Mario 64 era carísimo. Las velocidades de carga también entre un CD y un cartucho eran. El cartucho le ganaba en velocidad de carga al CD, eso era algo también, claro, muy entonces, bueno. Entonces después venía, claro, si vos decías, bueno, este juego tiene una recontra música, tenía un chip dedicado para eso y también encarecía el juego. Sí, sí, totalmente. Perdón, pero a las consolas, a ciertas consolas, digamos, por ejemplo, le hizo la vida entera a lo que hoy es PlayStation y como la comunidad que existe y todo eso, es la tecnología CD de ese entonces y Blu-ray hoy en día, les hizo la vida a ellos, les hizo la empresa entera. De hecho, bueno, es famosa la historia de lo que fue la primera PlayStation, era un proyecto en conjunto de Nintendo y Sony. No sé si lo tenías preparado para contarlo. No. De que la primera PlayStation, lo que fue la primera PlayStation era un proyecto en conjunto de Nintendo y Sony, y Nintendo se baja y Sony saca por su cuenta la PlayStation, y bueno, todos sabemos lo que pasó. Nintendo no murió, pero Sony se robó todo, un gran pedazo del nicho de mercado que todavía lo conserva. Nintendo tiene sus super fieles fans, pero PlayStation se llevó al gamer de a pie, al gamer de todos los días, se lo llevó Sony. Eso era mi comentario. Perdón. Sí. No, tranqui. Lo que te mencionaba de los videojuegos, vos en los cartuchos venían de almacenar lo que son los sonidos sintetizados, porque no tenían la capacidad de almacenaje para que vos puedas grabar un instrumento real. El CD cambia ese paradigma con su capacidad. Vos podías grabar instrumentos reales, podías grabar una banda de sonido real. Eso modificó lo que es la industria del sonido, del audio, de la música, los videojuegos. El CD le hizo dar un salto abrumador. ¿Sabés qué pasa, Javi? En el comentario anterior no lo dije o no lo expresé bien. En el caso del cartucho, toda la capacidad la tenías en el cartucho. O sea, vos sí podías tener música digital, solo que tenías que tener un recontrachip en el cartucho. Lo que no podías tener, en el caso del CD, por ejemplo, vos toda la potencia la tenés en la consola. Sí y no. En el cartucho vos tenés una capacidad limitada. Vos no podés hacer un cartucho de 2 metros. Porque tenés que agrandar, claro, el chip. Sí, tiene que caber en el espacio, sí. Exactamente. Tenías una limitación física atroz. Entonces, si vos le ibas a destinar más a gráficos, a jugabilidad, lo que sea, no le podías destinar tanto a música. Por eso Sega inventó todos esos cacharros, la 32X, el Sega CD, bueno, para añadirle funcionalidad a la consola. Todos intentaron dar el salto al CD porque sabían que el CD era la solución para el problema del almacenamiento. Ahí hubo, en esa época, eso fue ya a principios de los 90, y hubo mucha tecnología de transición, como la 32X de Mega Drive. Mucha, mucha tecnología de transición. Había de todo eso. Me acuerdo que había, mirá lo que te voy a nombrar, había unos cuellitos de cisne para poner el Discman con un cablecito a la casetera del auto. Sí.
Es verdad. Y era el cuellito de cisne para evitar los saltos. Yo hago señas, como siempre. El antivibración. Sí. El sistema antivibración. Eso, y así como eso, había miles de cacharros que murieron ahí porque eran nada, tecnologías de transición. Era para no pasarte. Venía la compactera aparte para agregarle a lo que en ese momento se llamaba el centro musical. Sí, sí. De hecho, los mini componentes también llegaron a tener, compartieron cassette y vinilo al mismo tiempo. Yo tuve en Iowa que tenía vinilo. Hasta que empezaron a tener, claro, hasta que empezaron a tener una compactera. Y de hecho debe existir, que no me viene nada a la mente en este momento, pero debe existir alguno que tenga una compactera abajo y una vinilera arriba. Arriba, sí. Sí, hoy son reliquias, ya casi no existe, hoy es todo por USB. Ya casi ni vienen con casetera los equipos. Por Bluetooth ya prácticamente. Y Bluetooth también, sí, es que el Bluetooth también mató, lo inalámbrico está matando la conectividad física, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo guarda la información un CD? Eso, el CD tiene una pequeña meseta, digamos, para el 1 y la meseta se trunca para el 0. Entonces, cuando pega y en línea recta vuelve, ahí te lee uno. Cuando tiene la meseta truncas, el láser se, la luz, ¿no? El haz se desvía para el otro lado. Acá no recibí nada, esto es cero. Así es como funciona exactamente. Siempre es el sistema binario de unos y ceros. Siempre. Unos y ceros. Sí, sí, sí. Por ahora. Por ahora. Vamos a ver qué inventaron. Qué inventan más adelante. Bueno, ¿se puede decir que el CD mató al cassette? Así como sí. Spotify, así como Spotify mató al CD, al disco. Sí, claro. El CD mató al cassette. Bueno, después pasamos al DVD. Misma tecnología, un sí. Láser más fino. Sí, una capa más gruesa para grabar información. Porque estos almacenaban hasta 4.7 gigas. Y hasta 9 los de... Los dual layer. Los de doble capa, sí. Cabían más pistas, vos podías escuchar una orquesta. Bueno, creo que el sonido 5.1, 7.1, etcétera, se escuchó por primera vez así. En los DVD. Bueno, tenían capacidad de 4.7. ¿Y dijiste cuánto los dual layer? ¿9 gigas? Sí, 9. DVD 9 se llama. Claro. Y puede ser que Windows Vista haya sido el primer sistema en venir en un DVD. Sí, Windows XP venía en CD porque sigue pesando 650 megas un instalador de Windows XP. Windows Vista, que es el primero que pesa más de 2 gigas. Claro, necesitaban meterlo en un DVD. Claro, no, por si allá 2 CDs no te alcanzaban inclusive. No. Bueno, Digital Versatile Disc significa DVD para la gente que no lo sepa. ¿Se puede decir que el DVD mató al VHS? Las películas en VHS, sí. Claro, sí, sí. O sea, lo óptico mató a lo magnético en general. Y después hacemos el salto al Blu-ray. El láser del CD, el DVD a rojo. Y me parece que el Blu-ray es azul, ¿no? Me parece que... Creo que se llama por eso. O sea, bueno, tiene que ver con el espectro visible. Sí, por el ancho de la onda electromagnética. No me sale la palabra. Sí, hay una explicación científica. Al ser... Claro, a ver... En el espectro electromagnético, un haz de luz rojo... Va del rojo al azul. Claro. Es más ancho y el azul es más fino. Entonces, al ser más fino, otra vez volvemos al salto de CD a DVD. Más fino, más capacidad de meter más datos en el mismo espacio. Así viene la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, los Blu-ray tenían como mínimo... Estamos hablando de que dijimos que un DVD tenía 9. Hasta 9. Hasta 9. Como máximo, sí. Como máximo, perdón. Como mínimo, un Blu-ray tiene 25 gigas de almacenamiento. O sea, brutalidad. Una brutalidad lo que voy a almacenar. Y creo que el máximo son 50, 60 gigas. Es como un DVD con esteroides, el Blu-ray. Blu-ray todavía vive. Sí. O sea, todavía vos podés comprar las mismas películas que vemos en Disney Plus. Bueno... Hace muy poquito leí la noticia de que Netflix mandó su último disco óptico. Digamos, envió, ¿te acordás? Esto para el que no lo sepa, lo cuento rapidito. Netflix no siempre fue una plataforma de streaming, sino que comenzó siendo una empresa que distribuía discos ópticos a través de internet. O sea, vos lo pedías por internet
y te llegaba a tu casa la película tal de parte de Netflix por correo. Hace poquito ellos hicieron su último envío de una película en formato físico. No sé qué película fue ni nada, lo leí hace muy poco la noticia. Así que digamos que ese sería el principio del fin del almacenamiento óptico. Los que queda, como siempre, los que mantienen vivos estas cosas son los coleccionistas. O sea, de hecho, vos sabés que se empezaron a, y no hace poco de esto, se empezaron a hacer vinilos de nuevo. O sea, hay vinilos. Sí, hay una moda. Hay vinilos de Daft Punk, de bandas nuevas. Bueno, cassette no, también. ¿También hay cassette? Mira vos, eso no lo sabía. Sí, sí. Sí, es la moda hipster, ¿no? Bueno, en el caso del vinilo, yo le veo una cierta razón de ser. La calidad que tiene sigue siendo superior a CD. No es el momento para pelearte, pero te la pelearía a muerte. Yo soy de la era digital. Bueno, lo vamos a dejar para otro programa. Sí, sí. Pero te la peleo a muerte. ¿Sabes con cuánta gente me? Bueno, yo toqué en varias bandas y muchos músicos me dicen: no, pero el CD tiene un sonido. No sé. En la Saber Electrónica, allá en los años 90. El vinilo, 90, perdón. Sí. En la Saber Electrónica, allá en los años 90, me leí una comparativa. La tengo grabada y siempre digo: la uso para eso, para esta discusión que la vamos a tener en otro programa. Totalmente. El Blu-ray, bueno, buena data la de Netflix. No sabía que había hecho su último envío. Ya está enterrando lo último que queda de su pasado. Ya hace muchos años que enterró a Blockbuster también. Exactamente. Y bueno, de ahí podríamos ya decir que damos el salto al pendrive. Empezamos a tener lo que se llamaban, bueno, lo que nosotros, perdón, usamos ahora. Es un key drive, no es un pendrive. Es un key drive. Se llamaban pendrive porque era una lapicera que a la vez tenía, en la parte de atrás, en vez de tener la goma que tiene un lápiz, tenía el pendorcho. Pues entonces era un lápiz o lapicera y un drive o disco o almacenamiento, como quieras traducirlo. En realidad es el almacenamiento USB. Nosotros le decimos pendrive, como le decimos también, como quien dice mostaza, le dice sabor a la mostaza. Viste que hay gente que le dice, ¿me pasan las ahora? No, señor. Claro, claro, pendrive era una marca, exacto, era un producto, era un almacenamiento USB. El nombre genérico y correcto es almacenamiento USB. Así es. Bueno, estos bichitos aparecen a finales de los 90, de la mano, los primeros aparecen de la mano de IBM y Trek Technology. Y bueno, y el pendrive yo creo que termina desplazando al DVD y al CD por una cuestión de portabilidad, de capacidad de almacenar. A ver, los primeros pendrive almacenaban, si mal no recuerdo, 64 megas, nada, los que estaban para diseño de prueba. Pero tenía esta facilidad del guardado, lo superaba en velocidad, incluso velocidad. Y atrás de ellos vinieron los reproductores MP3 con la muerte del Walkman también. Totalmente, porque está bien cuando era el mismo almacenamiento convertido, agregándole un pequeño reproductor, un jack para auriculares, todo más chico, más portable. Igual te entraban, ¿te acordás que te entraban 5 canciones en esos cosos de 128 mega que venían? Por acá tenemos uno de esos, pero está nuevito en su caja, mirá lo que te digo. Bueno, para mí es atroz, nos estamos saliendo de tema, ¿no? Pero para mí es atroz escuchar música en el Twitter del celular, en la bocina del celular. Es como, flaco, el artista estuvo horas metido en un estudio para darte la mejor que vos le estás escuchando. El sonido estridente y agudo de la bocinita del celular, sos un mal educado. Bueno, pero eso están los puristas del café, están los puristas de todo. Sí, obvio. Igual hay masterizados, la otra vez lo hablábamos nosotros, hay masterizados para todo tipo. Incluso nace con todo esto de escuchar música en el celular, en la bocina del celular. Lo-fi. Nace el mastering para celulares, que eso no existía. Es un masterizado especial que se le hace para celulares. Claro, todas las tecnologías conllevan el nacimiento de muchas otras para... Necesitan acomodarse totalmente. Bueno, el pendrive y Raymond nacieron de 64 bits hasta lo inalcanzable, porque hoy tenemos de hasta un terabyte. ¿Bits? ¿64 bits? 64 megas hasta el infinito y más allá, porque hay de un tera. Hasta ahora he visto de 2 en Ali, no sé si son de verdad. Vi que hay de 2. Puede ser, sí. Yo nunca tuve en la mano uno de 2 tera. De 1 tera los conozco. No lo compraría. Yo ya me iría por un NVMe con un adaptador a USB, ponele. Igual cualquier informático te va a decir, no tengas mucha información almacenada en un solo dispositivo. Trata de dividirla porque es peligroso. Bueno, y como viste que te había dicho anteriormente que
el CD o las tecnologías ópticas vinieron a acompañar y no a reemplazar a las tecnologías magnéticas de almacenamiento. En el caso de la tecnología NAND flash y almacenamiento en chip, que, como es el caso de USB, a esa sí le vieron una beta para reemplazar al almacenamiento mecánico y magnético de los discos rígidos, y así nacieron los discos SSD o drives de estado sólido o discos mal llamados, o ahora sí mal llamados discos, almacenamientos, me gusta decir, de estado sólido, de los cuales hay varios que vos me vas a contar un poco sobre cada uno. No sé si me vas a contar cómo funcionan también. Sí. Está bueno que eso que mencionamos de cómo hablamos mal, ¿no? Cómo nos asociamos mal las cosas, porque nosotros le decimos discos a los SSD. No tienen discos, no son discos. Seguimos llamándolo, son sistemas de almacenamiento, pero están mal llamar los discos a los SSD. Pues después de 20 años medio que dejé de pelear con los usuarios por eso, pero tengo varios casos. O sea, yo me acuerdo, decimos CPU. Le decimos CPU al gabinete, error. Al gabinete que contiene, además de un CPU, memoria RAM, placa madre, discos rígidos, mal llamados discos rígidos también, etc. Y bueno, hablando de las SSD, son los Solid State Drive, si mal no me equivoco, los almacenamientos de estado. Trabajámoslo como almacenamientos de estado sólido y, exactamente. Y creemos esa convención. Así es. Son unidades justamente de almacenamiento que vienen con un conector. O sea, hay varias interfaces de conexión. La más conocida sigue siendo la interfaz SATA. Estos mal llamados discos son pequeños, son de formato 2.5 de medida, como los de las notebooks. No existen SSD de 3.5 como los discos convencionales grandes. ¿Para qué si la plaquetita es como mi pulgar? Es más, es pura carcasa, porque la placa viene un rectangulito chiquito o una L. Eso depende de la capacidad por las memorias que justamente están incrustadas en esa placa. Obviamente existen otras memorias que son más chiquitas, llamadas las M2. También son de tecnología estado sólido, con conector M2 incluso, o mini SATA. Hay varias tecnologías de conexión. La diferencia con los discos duros es que, además de ser netamente electrónicos, los SSD, la velocidad de transferencia y el modo en el que almacenan la información son completamente distintas. De hecho, hay unos que son los NVMe, que hoy Raymond los mencionó. Esos vienen con un conector del tipo PCI Express. Esos alcanzan velocidades de 3.500 megabytes por segundo. O sea, imagínate, la velocidad de transferencia de datos es enorme. Bueno, la diferencia primordial con los HDD. Al suprimir el movimiento mecánico del disco, del cabezal, o de la cinta y su cabezal, etc., al suprimir eso, se gana mucho en velocidad. Exactamente. Bueno, y ya en la recta final de lo que son dispositivos de almacenamiento, tenemos el Cloud Storage, que hoy es auge, el estoraje en la nube, el almacenamiento en la nube. Raymond, que la verdad que deberíamos desromantizarlo, ¿no? Un poquito. El almacenamiento en la nube no es un cambio de paradigma, no es un cambio de tecnología, no es más que un cambio de ubicación. Es una mentira. El almacenaje o almacenamiento en la nube es o un disco rígido o un disco sólido, mal llamado disco otra vez, un almacenamiento de cualquier tipo, podría ser inclusive un pendrive, que está conectado a una computadora que está lejos de vos. Sí. O que podría estar a una cuadra, pero en realidad es el mismo almacenamiento que venimos usando en nuestras casas, solo que está en otro lado, ¿sí? Está centralizado. Por ejemplo, las nubes de Google, las nubes que de nube no tienen nada, porque son más pesadas que el planeta mismo, las nubes de Google son montones de discos de vaya a saber qué tecnología, discos otra vez, almacenamientos, de vaya a saber qué tecnología, supongo que será, no sé, lo último en NVMe, interconectados en formato NAT y liberados para que uno, bueno, acá tenés 15 gigas para vos, 15 para vos, 15 para vos. Yo tengo varias cuentas de Google, así que tengo más de 15 gigas. Yo también. Y tengo OneDrive y tengo algunos otros almacenamientos. Mega, tengo 50 en Mega, tengo 50 en MediaFire y así vas juntando almacenamiento en nube. Que es cómodo para montones de cosas. ¿Qué sé yo? En mi trabajo, por ejemplo, pero en nuestro trabajo, vos también sos colega. Si yo entro remotamente a una
computadora de un cliente y tengo que instalar un software, me conviene tenerlo subido a, vamos a decir, MediaFire, a Google Drive, donde quieras, según lo que pese, ¿no? Y según la velocidad de transferencia de la nube que estás eligiendo para el momento. La nube no es más que el mismo almacenamiento de siempre en otra ubicación. Con eso, o sea, no hay nada que contar de cómo funciona, porque ya les contamos cómo funcionan los almacenamientos. Hay una especie de idea de que uno, cuando hace el upload, cuando sube la información, la está subiendo a la nube, la está guardando en... En realidad es una computadora en otro lado, como dijo Raymond. Es horizontal, no está subiendo. Está en el suelo, no está subiendo a ningún lado. Pero bueno, el cloud storage es eso. Simplemente. Consulta, Google Drive tiene su antivirus. Ah, sí. Está sí. Bueno, porque si subís un backup que está infectado, al toque te lo avisa. Yo el otro día subí un archivo BAT. ¿Y? Y me lo borró. Ni permiso te pide. ¿Por qué lo hice? No sé. Tenía un script escrito en claro. Un TXT en Google Drive. Para, no sé para qué, para no hacerlo después, lo copié, lo renombré a BAT y lo subí. Y me llegó al otro día un mail. No duró ni 24 horas. Che, esto no, acá no. Aquí no hacemos eso. Cualquier cosa que se pueda ejecutar con un doble clic te lo revienta Google. Bueno, pero andás a ver cómo son los permisos de ejecución ahí adentro. Por algo ellos se aseguran de que no tengas un ejecutable. Sí, sí. O sea, un bat, porque yo he subido .exe y no hay inconveniente. Así que tal vez con el scripting tal vez venga más la bronca. Sí, sí, sí. Bueno, Raymond, y tenemos pendiente para hablar en otro episodio, ya con esto como para ir cerrando, lo que sería el almacenamiento, el almacenamiento cuántico, por así decirlo, y el almacenamiento en ADN. De almacenamiento cuántico y de computación cuántica vamos a tener que estudiar como locos para poder contarle a la gente y que nos... Sí. Primero entenderlos nosotros. Claro. Y poder contarle a la gente de qué va la cosa. No crean que no estuvimos intentando, lo estuvimos intentando. No, sí, no crea que tampoco que somos unos genios espectaculares, porque la verdad que no me dio la cabeza, no me ayudó la inteligencia artificial de ChatGPT tampoco, para resumirlo y que yo diga, bueno, esto se lo voy a decir a la gente. Claro. Lo que tengo acá en completo y resumido incluso es re denso. No es para un programa entretenido. Entonces, antes de hablar de esta temática, queremos convertirlo en algo digerible. Sí, 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 totalmente. Vamos a dárselos masticado en algún momento. Sí, tipo la mosca, ¿viste? No, qué feo. Raymond, con respecto a las preguntas que hicimos la semana pasada en el programa que estuvimos con Tomás. Tomás, si estás escuchando esto, gracias, te agradecemos un montón por haber estado, salió re lindo. Hicimos una pregunta que era, ¿cuál era la tecnología que no existe hoy y te gustaría que en el futuro esté? Y bueno, tenemos algunos comentarios al respecto y también, bueno, tenemos comentarios viejos que no leímos. ¿Querés empezar a leer vos, Raymond? El que vos quieras. Mi querido amigo Julián Antuña de Rosario dice, muy buen podcast chicos, la trilogía de la fundación de Isaac Asimov es un buenísimo ejemplo literario de cómo se imaginaba en el futuro la gente de hace 50, 70 años. Felicitaciones por el podcast, ese es el comentario de mi amigo Julián. Grande Julián, genio. Gracias por escucharnos, Juli. Genio, genio. Bueno, yo te leo uno de Mati Fernández, capo. Mati está estrenando su podcast. Cosas que te pasaron... O te van a pasar, se llama. Ahí está, bien, 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 lo estaba por googlear. Bueno, Mati Fernández, que estrena podcast, nos cuenta. Buenas chicos, me encantaría que la tecnología del futuro sea acorde con la naturaleza, como por ejemplo maneras de evitar la polución, tala de árboles, quizás crear comida sin la necesidad de usar animales. Está en proceso eso, está en proceso las carnes artificiales. Impresión 3D de carne, ahí estuve viendo algo muy por encima. Así es. Qué genial el invitado, lo dice por Tommy. Es un youtuber que admiro mucho. Ojalá pueda conocerlo en algún momento. Gracias, Mati. No le puedo asegurar a Mati que lo conozca, a Tomás, pero... Se lo llevamos a la casa. Ya lo tenemos prometido a Tomás de invitarlo. Sí, sí. En próximos programas tiene unos conocimientos de cosas que nosotros ya tenemos planeadas para hablar acá. Así es. Sabe mucho de un montón de cosas, pero se especializa en ciertos temas que nosotros vamos a tocar en el futuro. Así que va a volver, Tomás va a volver.
Gilroy está haciendo. No me sale el nombre, me sale el usuario de Twitch. Ruby, le digo yo. Ahí te tiro data para un próximo programa. Hablar de las humanidades digitales. Por lo demás, sigan adelante con el podcast. Humanidades digitales, me lo anoté, Ruby, me lo anoté. Si estás escuchando esto, Ruby, me anoté el tema de humanidades digitales. Está ahí en la base de datos de temas que tenemos para tocar. Voy yo con el último de Karen Black. Dice: hola gente, muy buen episodio. Pensé que se iba a tratar de cosas retro, como máquinas retro. Por el invitado, seguro. Claro, exactamente. Dice, y la conversación se fue hacia un lado excelente. Me daban ganas de, para que no llego a leer, de llamarlos. El invitado, un tipo que parece saber bocha de muchas cosas, tiene esa banda que es un rock más bien progresivo. Dice, la escuché hace tiempo y me re gustó. Yo dije que era hard rock, pero es un hard rock progresivo. Yo dije que tenía dejos progresivos, pero en realidad es hard rock bien progresivo. Dejos no tiene nada, tiene casi... Los que saben de música son ustedes. Sí, no. Yo dije que era un hard rock, en realidad es más progresivo que hard rock, pero bueno, se entendió. La escuché hace tiempo y me re gustó. Iba a verlo, pero... Pues, dice. Por otro lado, más técnico, mejoró significativamente el audio. Gracias, Karen. Gracias. Necesitamos más de esos comentarios. Yo lo escuché en Auris. Más de estos micrófonos necesitamos. Y más micrófonos. Los escuché en Auris, re chuchos, y sonaban like Mozart. Oh, bueno, gracias, Karen. Sos una genia. Genial el programa. Deme dos por semana. Felicitaciones. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Me pidió Nico también. Nico me pidió lo mismo. Nico. Más, quería más. Sí, este programa que se hizo bastante largo, esperemos no tener que cortarlo en dos. Claro. Pero se complica un poco. A mí me encantaría. Si fuera por mí, grabaría todos los días o saldría en vivo todos los días. Pero se nos complica. Tenemos vidas. Yo tengo 18 hijos, no puedo. Tengo que... Tantos hijos. Tenés que laburar 23 horas. Claro, mucho. Raymond, por último, recomendaciones. Estaba contando hoy que me daba dolor de cabeza hacer los cálculos de... del impuesto. El dólar, que cuánto vale el dólar hoy y sí, cuánto me va a salir con impuesto de esta porquería. Entonces me encontré, hace poquito tiempo me encontré en alguna red social con un enlace. Impuestito.org. El nombre está bárbaro. La interfaz está bárbara. Ahí nomás, cuando entras, tenés el precio del dólar oficial. Por ejemplo, hoy, 367,93 oficial. ¿Cuánto es esta cantidad de dólares? Digamos, acá, por ejemplo, por defecto viene 117 y te dice, bueno, sin impuestos son 43 mil pesos. Vos bajás, scrolleás un poquito y tenés abajo todos los servicios habidos y por haber que compramos los argentinos en el exterior. Netflix. ¿Cuánto te va a salir Netflix? Bueno, básico. El Xbox Game Pass, dije Netflix. HBO Max, Prime Video, Disney Plus con Star, Paramount, Mercado Libre, no sé por qué calcula impuestos. ¿Qué le pasa? El Mercado Libre está en pesos, señor. No me diga que Mercado Libre nos va a venir como con la de Steam, con la gran Steam. El League Pass de NBA, Crunchyroll, Apple TV, por supuesto, YouTube Premium, los servicios de Google Drive pagos, el Discord pago, el Dropbox, etc. Buena recomendación. Voy yo con la mía. Lo mío es un podcast, les recomiendo un podcast de tecnología que sigo hace muchos años. El podcast se llama Mixio con doble X, mix.io con doble X. Es un podcast de tecnología conducido, es un podcast en español, de España, conducido por Alex Barredo, y la verdad que es un podcast de actualidad. No diría que es un podcast de informática, es un podcast más de tecnologías varias. Se lo súper recomiendo, está en casi todas las plataformas en donde lo busqué, está, y la verdad que la conducción es muy amena y dura entre 15 y 20 minutos. Calculo que en algún momento, cuando seamos súper famosos, nos van a recomendar juntos, ¿no? No creo. A Mixio y a nosotros. Ojalá. Tienes miles de seguidores. Dura nada, 15, 20 minutos. Así que sos de esas personas que está siempre a las corridas, lo escuchás en un viaje de colectivo. O si unos y ceros te deja con las ganas. Claro, sí, vas para allá. O si Mixio te deja con las ganas, te venís para acá también.
Bueno, y esas fueron las recomendaciones. Y después, bueno, si nos quieren contactar, si tienen ganas de comunicarse con nosotros, o esta semana no tenemos pregunta, así, pero si tienen ganas de escribirnos algo, lo pueden hacer a unos.cero.podcast@gmail.com. Si tienen ganas de escucharnos, escuchar nuestros episodios anteriores, nos pueden encontrar en todos, casi todas las plataformas de podcast estamos. Pero también tenemos algunos canales para recomendarles, que son, por ejemplo, Discord, que es informática. El Discord nuestro es Informática y Coso, se llama así, posta. En YouTube somos Unos y Ceros. Y después en las plataformas de podcast estamos. Unos y Ceros Podcast. Unos y Ceros Podcast. Podcast. Sí, si ponen Unos y Ceros, le van a salir otros podcasts, así que pongan Unos y Ceros. Le va a salir información sobre código binario. Sí. Son bienvenidos todos los comentarios. Si alguien nos quiere explicar la computación cuántica y el almacenamiento cuántico y el almacenamiento en ADN, hagan la tarea por nosotros y cuéntenos, porque estamos mareados. Tenemos página de Facebook, Javi. Sí, tenés razón, no lo agregué. Y de Instagram, ahora lo voy a agregar. Tenemos Instagram y Facebook, nos buscan como unos.ceros.podcast y estamos en se está moviendo bastante la página de Facebook. Hace un par de días la creé, ya tenemos unos cuantos likes. Así que estoy contento con eso. Bárbaro. Estoy contento. Tenemos seguidores. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, Raymond, terminamos. Terminamos por hoy. Nos vamos a escuchar nuevamente en la semana que viene. Y nada, eso, pásenla bien, disfruten el programa, queremos que lo disfruten, esperemos que este haya sido ameno, porque sabemos que tenía bastante charla técnica y nos gustaría que lo puedan disfrutar todos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Nos vemos la semana que viene. Chao, Javi. Chao, chao.